vamos nosotros, que aquí estamos esta mañana, a seguir en nuestro culto y vamos entonces a entrar en él, como digo, en el tema del orden en la Iglesia, dentro de ese contexto que estamos diciendo de la vida cristiana, o lo que podemos decir, la conducta cristiana. Por supuesto, la conducta de un cristiano tiene que brillar sobre todo en relación a la congregación, en relación a la propia Iglesia. Se es cristiano porque se está en la Iglesia, y se está en la Iglesia porque uno es cristiano y quiere manifestar, en primer lugar, aquí, en esa comunidad que es la congregación, ese carácter cristiano y, diríamos, ese respeto a la palabra de Dios. Por supuesto que esto no es solamente una cuestión de Iglesia, porque no podemos llevar dos vidas diferentes, una vida cuando estamos reunidos y en relación con las cosas directas del Evangelio y de la Iglesia de Dios, y otra vida paralela, aparte, en otras cuestiones, ya sea del trabajo, ya sea de cualquier, de la familia, etc. Lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta que la vida cristiana es una cosa integral que afecta a todo y cada uno de los minutos de nuestra vida. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, nuestra conducta y nuestro carácter, esto que hemos estado hablando al principio del carácter propio de nuestro Señor Jesucristo, de la imagen propia del Señor Jesucristo, que se ha de manifestar en todos y cada uno de los pasos de nuestra vida. Pero hoy nos centramos más en la cuestión de la congregación y la vida nuestra en congregación. La vida en congregación no es fácil. El domingo pasado leíamos ya un pasaje donde se hablaba de cómo debemos soportarnos unos a otros. La vida de la congregación es, pues, como una vida de familia, que aunque no convivimos en un mismo lugar, en un mismo techo, bajo un mismo techo, estamos, sin embargo, en bastante frecuente contacto, en una relación más profunda. La vida en una congregación es de que nos debemos conocer, nos tratamos más, compartimos más cosas, porque en principio si estamos en una congregación es porque sentimos que su enseñanza, la enseñanza que se imparte, y el ambiente o el espíritu, etc., pues es el que nos conviene, que nos gusta, y por ello pues tenemos que contribuir y colaborar en mantener los principios de ese agrado y evitar todo lo que pueda dañar a esa relación entre los hermanos que se congregan en un mismo lugar, bajo un mismo ministerio y bajo la dirección de un consejo y las enseñanzas de un pastor, un predicador. Y eso pues comporta, como digo, unas responsabilidades. Tenemos que contribuir nosotros a este buen espíritu. Y el propósito de una congregación es, naturalmente, la de que todos juntos vamos a dar un testimonio. Queremos dar un testimonio, unos hacia los otros, dentro de la congregación, pero también un testimonio hacia afuera. Y eso es una cuestión que no la hemos de olvidar nunca. Los ejemplos que tenemos en la Biblia son muy claros, son ejemplos en donde se nos habla de la unidad de la congregación, la unidad de la Iglesia. Pensad una cosa, y es que cuando, por ejemplo, en la carta a los Efesios,
se habla de la unidad de la Iglesia y de la edificación del cuerpo, a veces estamos pensando en la Iglesia universal, la Iglesia en un sentido muy amplio, muy dilatado. Y es verdad que también aquí, en la Carta a los Efesios, sí, también se refiere a la Iglesia en ese sentido. Por ejemplo, cuando en Efesios 3:21 habla de que dice a Él, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en concreto, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesús el Mesías, por todas las generaciones, de todas las edades, por los siglos, amén. Aquí habla de la Iglesia en un sentido muy universal, en el tiempo y en el espacio también, la Iglesia en un sentido terrenal, por supuesto. Gloria a Él, sea gloria a la Iglesia, porque nuestra principal misión aquí es dar gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras actividades. Todo eso es en principio lo fundamental. Pero no nos equivoquemos, porque cuando hablo aquí de la Iglesia en un sentido tan amplio, tan extenso, la Iglesia en todos los tiempos, en todos los países, en todas las ciudades, pues podríamos un poquito olvidarnos de la nuestra propia. Y el apóstol nos hace ver en esta misma carta a los Efesios, porque habla de cómo debemos, por ejemplo, en el capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora ya está hablando a los hermanos en Éfeso, en Éfeso. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios por olor, para olor fragante. Aquí tenemos algo importantísimo, y es cómo el apóstol Pablo se dirige a los Efesios, no solo a la Iglesia universal, donde podríamos perdernos un poco ahí, donde está todo eso, sino a la congregación local, a la Iglesia en Éfeso, a los hermanos allá. Y vemos esta gran primera recomendación: imitadores de Dios, andando en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros. Ahí tenemos un modelo, el modelo que cada miembro de la Iglesia, cada miembro, cada persona en particular, ha de tener grabado en su corazón. Y es este andar en amor. Naturalmente que es así. ¿Qué otra cosa vamos a esperar o tendríamos que esperar de la Iglesia de Dios? Pues el andar en amor nos ha de parecer algo natural. Nos tendría que parecer algo completamente natural, dada la naturaleza de aquel que es la cabeza de la Iglesia y en la que nosotros estamos integrados: el amor fraternal, el amor fraternal sincero, real, verdadero, porque también hay amor fraternal que no lo es, hay falso amor fraternal, pero aquí estamos hablando del amor fraternal verdadero, del auténtico amor, que implica también un cierto sacrificio, es decir, una entrega. Se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios. Andad en amor como el Mesías, dice. Andad en amor como el Mesías. De manera que el modelo de nuestro amor, de lo que significa vivir como cristianos dentro de la congregación, es tomar ese modelo de nuestro del Mesías, de nuestro Redentor, para seguir sus pasos, en donde hay una entrega. ¿Entrega en qué sentido? Pues un interés por los demás, un interés benefactor, un interés por si podemos hacer el bien a alguien, un interés porque algunas personas se pueden sentir solas o aisladas, y por lo tanto debemos de volcar sobre esas personas y sobre todos nuestro interés. No hay cosa peor, sobre todo en el ámbito de una congregación,
sino también en cualquier círculo pequeño de la familia o de otros círculos, en el lugar de trabajo, en otros sitios. No hay cosa peor, digo, que la indiferencia con respecto a otra persona, a la que puede uno pasar por alto siempre y no tener ningún interés, porque eso no es lo mismo que estamos leyendo. El andar en amor, el andar en amor que la Escritura nos dice aquí en Efesios 5:2, tiene una referencia. Andad en amor, pero ¿cómo? Pues como el Mesías también nos amó. ¿Y cómo nos amó? Pues porque se entregó por nosotros. Se entregó. Y esa entrega es lo que yo digo que debemos nosotros practicar con los que están alrededor nuestro, en la congregación. Con un interés sano. Con un interés sano por los demás. Y digo y subrayo la palabra sano porque también hay otras formas de interesarse por otros, pero es simplemente por averiguar cosas. En las iglesias, uno de los pecados más frecuentes es precisamente pues los chismes y todas esas cosas que uno anda por aquí diciendo y oyendo y transmitiendo, y esas cosas que eso es destructivo. Y no es amor, sino simplemente pues un mal espíritu. De manera que hemos de tener todo exactamente el mismo sentir y el mismo modelo como tenemos en Jesucristo. Esa entrega a los demás, ese interés por los demás, ha de ser genuino, auténtico, por si podemos ayudar, por si podemos hacer algo, por si podemos de alguna manera contribuir a incrementar dentro de la congregación el buen espíritu. Esa es una de las partes más importantes de nuestra vida cristiana, porque repito que es en este ámbito de la congregación donde debemos de tener ese interés en mostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablemos de la familia más adelante, hablemos de la familia cristiana o del cristiano en la familia, es decir, el cristiano dentro de la familia, porque no todas las familias en conjunto totalmente son cristianas. Y hoy día, en el tiempo en que vivimos, familias al 100% cristianas no hay tantas. Hay familias donde algunos miembros son cristianos. Algunos miembros, pues bueno, también dentro de ese ámbito, los cristianos que viven en el seno de una familiar tienen también un deber, una obligación muy semejante al que estamos hablando con respecto aquí a la iglesia misma, a la congregación. Así que ahí tenemos un primer paso. Pues muchas veces hemos aludido a la iglesia de Corinto como un ejemplo de lo que no hay que hacer. El mal espíritu, en todos los sentidos, no solamente de corrupción, sino también de divisiones, de luchas intestinas, luchas internas, y también pues de todo, casi de lo peor que podamos pensar, allí estaba. En aquella iglesia de Corinto. A nadie nos gustaría tener esa relación como, tal como se describe en la carta a los Corintios. Y fijaos una cosa, cuando el apóstol escribe estas cartas, él no se anda con disimulos, dice las cosas por su nombre, aunque no guste. Y muchas veces lo subraya y lo dice. Y dice, yo no digo esto para vuestro mal, al contrario, lo digo para vuestro bien, pero hay que decirlo. Y señala o denuncia o expone, saca a la luz las cosas no solamente de la iglesia, sino de algunos individuos en concretos a los que menciona por nombre. También en algunas de sus cartas, en las cartas pastorales, habla de eso también. Es decir, la verdad
es otro aspecto de la conducta dentro de la Iglesia cristiana. Porque lo peor que podemos encontrar dentro del cristianismo es la doblez o la falta de sinceridad. Un cristiano ha de ser sincero, ha de hablar las cosas cara a cara, decirlas por su nombre, con respeto, con educación, pero ahí lo tenemos. Y bueno, si está equivocado, pues ya se le hará ver. Naturalmente, cuando leemos en las Escrituras algunas de las reprensiones del apóstol Pablo, que las hace con cierta dureza, pero con un espíritu de amor para el bien de la persona a la que está reprendiendo. Pero fijaos que esta cuestión aparece también en las cartas que se dirigen a las siete iglesias en Asia Menor, que recordemos eran iglesias reales y eran cartas que iban a ir a esas iglesias, eran mensajes a esas congregaciones. Y ahí tenemos de todo. Hay cartas magníficas, hay cartas que verdaderamente conmueven. Y como siempre suele ocurrir, no encontramos la perfección absoluta en todos, pero indudablemente que hay muy buenas noticias y cosas que imitar de la conducta de los hermanos en las iglesias que en Asia Menor. Por ejemplo, en la carta a Tiatira, una de las iglesias de estas de Asia Menor, se le dice: sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Fijaos aquí, de momento, tenemos aquí la parte positiva del mensaje a la congregación en Tiatira. ¿Cuántas cosas buenas se dice de esta iglesia, verdad? Tus obras, naturalmente se refiere a las obras buenas, a las buenas obras que hacían. Incluso lo menciona al final de este versículo, estamos en Apocalipsis 2:19. Dice: que sé que tus obras postreras son más que las primeras, porque hacían cosas propias del carácter cristiano. Ojo, no confundamos con lo que hoy día se llaman obras y actividades en las iglesias, que es otra cosa. En aquel tiempo no hacían las cosas que se hacen hoy. No eran las iglesias como hoy. Muchas son. Era otra clase de iglesia. En primer lugar, porque vivían en una situación casi de media clandestinidad. Vivían en una gran pobreza, como gente marginada del resto de la sociedad. Y bueno, habían otros muchos problemas propios que diferencian muchísimo la vida de congregación, la vida de congregación del siglo I de la vida de congregación de este siglo XXI. Y todo empezó a cambiar, pues vamos a decir, unos 300 años atrás empezaron a cambiar ciertas cosas en la vida de las congregaciones, cuando se introdujeron pues diferentes corrientes de seculares propias del mundo no cristiano. Poco a poco las iglesias, las congregaciones fueron cambiando, y hoy día que se habla tanto y es tan importante todas las cuestiones de carácter social y diríamos de ese carácter propio de comunidad, de una comunidad general, secular, pues la vida de las iglesias ha ido cambiando mucho, yéndose más hacia las actividades de esparcimiento, de distracción y a todo eso que gusta tanto. Pero de todo eso no tenían nada, aquí no se habla de esas cosas, en la Biblia no se habla de esas cosas. La Biblia
nos habla de la vida de la iglesia, no de la vida de un club o de una asociación cultural o de esparcimiento. La iglesia es lo que es, y por lo tanto cuando habla aquí a Tiatira, le dice que conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio. Bueno, todo eso son actividades de unos para con otros, tal vez incluso para gente también que hay fuera de la congregación, porque también atendían seguramente a pobres y a otros necesitados. Pues esto es una buena imagen, ¿verdad?, de esta definición. Esta iglesia, sin embargo, no era una iglesia perfecta, porque luego se habla aquí, dice, tengo contra ti, hay un pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Aquí estamos ante un problema, y es que dentro de la congregación se estaba tolerando la presencia de una persona, una mujer que se llamaba que se decía profetisa. Pues había ya entonces, pues hemos de imaginarnos a esta persona con un carácter fuerte y que arrastraba a la gente y que contradecía la enseñanza que se impartía en la congregación. Esta Jezabel, y yo creo que se la llama Jezabel recordando a aquella Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, que persiguió al profeta Elías de tal manera buscando su muerte, y que bien sabéis cómo termina la propia Jezabel en la antigüedad. Y parece como si fuera un nombre, o tal vez se llamaba realmente así. Yo creo que es un nombre clave que se le da aquí, se la llama Jezabel porque era una falsa profetisa que contradecía la enseñanza. Contradecía, pues el pastor estaba dando una enseñanza, como todas las iglesias, diciéndoles a los hermanos que no era apropiado, no era bueno, no era agradable a Dios ir a comer de lo ofrecido en sacrificio a los ídolos. Porque no era solamente una cuestión de comer. Porque el apóstol San Pablo ya nos dice en otro lugar que, como el ídolo no es nada, no importa si me dicen al comer una carne, me dicen, mira que esto ha sido sacrificado a los ídolos. El apóstol dice, es igual, cómelo, el ídolo no es nada, por lo tanto, pues, cómelo. Pero una cosa es eso, el apóstol dice, no hay nada intrínsecamente malo en esa carne, puedes comerla. Si alguien te dice que la han sacrificado a los ídolos, bueno, tú no estabas en eso. Pero aquí era una enseñanza que se les enseñaba, se les inducía a ir a comer en el sacrificio a los ídolos, de participar de los banquetes de los paganos, de participar en sus propias fiestas incluso. Y naturalmente eso es otra cosa. Así que para la persona que tenía una fortaleza espiritual y moral, el apóstol Pablo dice, no importa, si te dicen que esto está sacrificado al ídolo, no pasa nada, tú cómetelo. El ídolo no es nada, no existe eso, no es real. Es una cosa de la imaginación de las gentes, que piensan que es un dios. Pero otra cosa es que te estén enseñando esta profetisa a ofender a Dios por medio de esos sacrificios que se dan a los ídolos. Y eso implicaba una participación incluso en la festividad, en el banquete que se hacía. De manera que, fijaos, era una buena congregación, había amor, había actividad, había fe, servicio, perseverancia. Fijaos, todo esto era bueno, pero ¡ay, qué lástima! Eran tolerantes. Y ahí estaba Jezabel, aquella mujer
que sería una mujer de armas tomar, como se diría en lenguaje así coloquial. Tenía que tener un dominio y una fuerza para pasar por encima de todos. Allí estaba, la toleraban, no la habían expulsado. Y por esto hablaba yo en este tema de hoy, la vida cristiana y concretamente el orden en la Iglesia. El orden, claro. La Iglesia es un cuerpo, es una asociación de personas y hay que mantener un orden de disciplina, diríamos, voluntaria, en que cada uno se impone a sí mismo. Eso es importantísimo. Uno se tiene que imponer lo que es la disciplina y el orden en la Iglesia, porque sin eso la congregación naturalmente se va desintegrando, porque cada uno ha de ser responsable ante Dios de su vida como cristiano en ese ámbito de la Iglesia. En Tiatira las cosas eran un poco mezcladas. Buenos hermanos, pero eran débiles. Ahí está el fallo. Tenían amor, tenían fe, espíritu de servicio, eran perseverantes, pero eran débiles. Allí estaba aquella mujer que dictaba lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y la toleraban. O estaban acobardados, o no se daban cuenta de la importancia que tenía la cuestión. Total, que el mensaje viene porque inclusive para aquella mujer le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Y entonces viene ya con un mensaje verdaderamente fuerte, muy, muy dramático, de lo que va a ocurrir. Bien, ahí tenemos pues, este mensaje a Tiatira es uno de los más largos y de los más concretos y explícitos que hay de las cartas a las siete iglesias. Es el más largo. Y conviene leerlo todo entero. Porque al final dice, otra vez vuelve a un tono positivo. Dice, al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. Fijaos ahí como diciendo, al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin. O sea, el respeto a lo que es la Iglesia de Dios. Y es una manera de decirles a los hermanos, no os andéis con bromas. Tenéis todo esto muy bueno. Tenéis vuestras actividades, vuestro amor, fe, pero... Y luego viene el resto de la carta para hablar. Y hablar en un lenguaje muy duro. Claro, porque la Biblia no es un libro de niños. Se hablan de las cosas como son. Ahí tenéis ese mensaje. Importante, muy importante. En casi todos estos mensajes a iglesias reales, a congregaciones reales, hay algo parecido. Hay algo parecido. Hay una denuncia unas veces o una alabanza otras veces. Y siempre una exhortación, como diciendo, mira, conozco lo que está pasando, lo sé perfectamente, esto, esto y esto. Ahora te exhorto a que cambies esto. Por ejemplo, Sardis, sé tus obras, que tienes reputación de que vives pero estás muerto. Naturalmente, una manera de empezar una carta bastante llamativa, fuerte. Y entonces viene la exhortación, sé vigilante y consolida las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios,
Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Primera parte. Pero, fíjate, esta primera vez la carta empieza con la parte negativa, la parte que duele. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. El que así venza se vestirá con vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Es decir, aquí en Sardis comienza con ese mensaje fuerte de advertencia, de conozco lo que está pasando, tus obras no son perfectas delante de Dios, hay una muerte, diríamos, en algunos de sus miembros, en algunas de esas personas, y ahora también dice, pero hay unos cuantos que no han manchado sus vestidos, continúan en el mismo camino como siempre. Y así podríamos ir hablando. Porque estos mensajes del apóstol Pablo, del apóstol Juan, quiero decir, a las iglesias, coinciden también con lo que vemos en las cartas del apóstol Pablo y de Pedro y Juan, todos estos, a las diferentes iglesias, en donde vemos esa especie de mezcla, ¿verdad?, en donde hay cosas que son positivas y cosas negativas. Pero siempre está la exhortación, quitad lo malo, hay que detectarlo, quitad lo malo. Quitad lo malo quiere decir arrepentirse y seguir el camino del Evangelio. Y nada más, es lo que Dios nos pide, no son obras extraordinarias o nada que esté fuera de nuestro alcance, de nuestras fuerzas. Podemos hacerlo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros si verdaderamente hemos sido regenerados. Y así podríamos hablar de todas las otras iglesias. La de la Odisea, que tiene ahí un mensaje muy duro, ciertamente. Y tenemos otros mensajes, ¿verdad? Como el mensaje a la iglesia de Esmirna. Es uno de los mensajes más breves de esta iglesia de Esmirna. Es un mensaje corto, que esto está en el capítulo 2, versículo 8. Pero es un mensaje corto lleno de un buen, es como un ramalazo de aire fresco en estos mensajes, en el capítulo 2, 8 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el postrero que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. Y aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda que naturalmente se refiere a la condenación. Pero fijaos qué mensaje más corto. No hay ningún reproche. Y no quiero decir que fueran ángeles perfectos. No, pero el Señor tiene en cuenta la tribulación de esta gente, perseguidos. Perseguidos por los propios judíos, por cierto, y que de alguna manera iban a conseguir que fueran a parar a la cárcel de algunos, denuncias contra ellos, denuncias falsas, iban a padecer, pero el Señor no les iba a librar de padecer, les iba a decir, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, si es necesario. Los mártires ya de esta época, naturalmente, desde casi 30 años antes, se habían extendido por el Imperio Romano las persecuciones y habían ya muerto muchos. Y aquí les avisa
de la tribulación, de su pobreza y de lo que van a padecer. Les avisa de esto. Y ahí vemos el amor del Señor y vemos la condescendencia del Señor. Seguro que habrían cosas para criticarles, claro, pero el Señor ve lo que hay ahora ahí, la terrible tragedia que se cierne sobre la iglesia en Esmirna. Y en fin, bueno, ahí tenemos pues toda una serie de cuestiones en donde lo que vemos es que en la iglesia de Dios ha de imperar ese orden, esa sinceridad, ese espíritu verdadero de amor, esa responsabilidad de cada uno. Si hemos puesto nuestra mano en el arado, sigamos adelante con la mano en el arado. No miremos atrás. O no digamos qué duro es esto, dejo el arado. Poner la mano en el arado es un compromiso con Dios, una responsabilidad de dar nuestro testimonio, de vivir como cristianos en todos los ámbitos donde podamos estar y particularmente dentro de la iglesia del Señor. Y esto creo que es muy importante. Yo creo que hoy es difícil para muchos entender todas estas cosas porque el ambiente que nos rodea, la manera de vivir de la sociedad, conceptos que se van introduciendo en nuestra mente, nos hacen olvidar a veces lo principal del hecho de que somos cristianos, de que no somos simplemente miembros de la sociedad, también somos miembros de la sociedad, pero nuestros principios no son los principios de la sociedad que nos rodea, y por eso debemos de leer la escritura mucho, mucho. Este es uno de los grandes fallos y de los grandes problemas en las iglesias de hoy. Aunque el mundo evangélico se ha jactado tanto de conocer la Biblia, sinceramente os debo decir que tengo pruebas más que suficientes para decir que no es así. No hay tal conocimiento de la escritura. Hay cosas sueltas, versículos sueltos, por aquí y por allá, sobre todo cuando se quieren utilizar pues, en cuestiones de discusiones y cosas de esas. Pero el verdadero espíritu de la escritura es esto. Y esto es lo que ha de ser la iglesia cristiana, para que de verdad sea la iglesia de Dios. Así que pongamos nuestra mirada en ello, en nuestras manos, para contribuir, colaborar y hacer que, empezando por nuestra congregación propiamente, por esta congregación, podamos construir un espíritu realmente cristiano, con más o con menos personas, pero un espíritu realmente cristiano. Porque al final el mensaje de Dios, como se le da aquí a la iglesia, a las iglesias en Asia, a estas siete iglesias de Asia, ahí no se habla de muchas de las cosas que hoy se hablarían en las iglesias. Es curioso. No sé si os dais cuenta que el tema típico de hablar en la iglesia, por ejemplo, yo cuando aquí he recibido alguna visita, lo primero que me preguntan es, oye, ¿y cuántos son? Pues digo, ¿por qué somos pocos? Entonces como si dijera, bueno, parece que es una iglesia a medias, ¿no? Entonces, porque esa es una obsesión de las personas hoy de que, en fin, como en los negocios, como en las tiendas, si ves mucha gente, pues dices, esto está bien. Y entonces, pues, ese concepto está un poco equivocado. Sin embargo, debemos de esforzarnos en llevar el Evangelio a muchos. Claro que sí. Y como resultado de eso, tendremos más personas aquí. Y ojalá y Dios quiera que sea así, y alabado Dios por eso. Pero eso hace ser el resultado de, no simplemente de la habilidad de la propaganda y cosas de estas, sino de un carácter cristiano. Y ahí debemos esforzarnos. Manifestar al mundo un carácter cristiano que atraiga a otros a compartir ese mismo ambiente en la iglesia local. Que el Señor os bendiga, que el Señor haga pues que estas lecciones estén claramente en vuestro corazón.